Hoy es un día de celebración tanto para la Facultad de Salud como para la Escuela de Odontología. Hoy 4 de junio la Escuela de Odontología arriba a su aniversario número 50. Como debemos recordar, fue creado por el Consejo Directivo el 4 de junio de 1970 para el fomento de los programas de salud, específicamente de la atención odontológica. Ha sido una historia que ha transformado lo que ha sido la odontología de la región en el suroccidente colombiano. Fuimos la primera escuela odontológica, digamos, del suroccidente colombiano. Hemos recorrido, lo digo como integrante de la escuela, hoy como decano de la facultad, un camino muy interesante. Hoy en día pues la mayoría de nuestros maestros ya están jubilados, algunos ya no nos acompañan, y a todos ellos les quiero mandar un saludo donde quiera que estén, un reconocimiento perenne por todas sus enseñanzas. Los egresados, ya la mayoría estamos al frente de las cátedras, al frente de los programas directivos, de los posgrados. Contamos hoy en día con la primera maestría en ciencias odontológicas de la región. Y en fin, ha sido, es un motivo de alegría, pues, por lo que representa la Escuela de Odontología para la Facultad de Salud. La Escuela de Odontología, a lo largo de estos 50 años, ha consolidado un grupo de personas egresados en diferentes programas académicos que dan cuenta en el suroccidente colombiano de profesionales íntegros, profesionales comprometidos, profesionales investigadores, profesionales dedicados a la profesión y que siempre han tenido un gran compromiso social. A la fecha, la Escuela de Odontología cuenta con los siguientes egresados: 102 auxiliares de odontología social, 802 auxiliares de consultorio odontológico, 1073 auxiliares de higiene oral, 704 auxiliares de salud oral, 1075 odontólogos, 240 especialistas, tanto en periodoncia, odontología pediátrica y ortopedia maxilar, ortodoncia, rehabilitación oral, endodoncia y el más reciente programa, Magíster en Ciencias Odontológicas, del cual tenemos 4 egresados. La escuela al día de hoy tiene grandes retos. El primero de ellos es la concreción del edificio multipropósitos de la Facultad de Salud, donde estarían situadas sus nuevas clínicas odontológicas, las cuales contarían con toda la reglamentación estipulada por el Ministerio de Salud y Protección Social. El otro aspecto que es muy importante lograr y conseguir a futuro cercano es la sistematización de todo lo que tiene que ver con las historias clínicas. Y hay un punto también muy trascendente en el cual nos hemos, digamos, enfocado muchísimo, es en la acreditación tanto nacional como internacional de los programas académicos de la escuela, tanto de pregrado como de posgrado. El otro aspecto también tiene que ver con la consolidación de una investigación que cree política pública. O sea, somos unos convencidos que en la escuela se puede dar una investigación que propenda por el mejoramiento en las condiciones de vida de la población donde tenemos influencia como Escuela de Odontología. Y el otro aspecto que también es muy relevante es lo que tiene que ver con la integración que debe hacer la escuela con otros sectores, tanto de salud como de otros sectores de la universidad y fuera de ella. Nosotros desde la Facultad de Salud hemos venido, pues lógicamente, enfrentando con decisión, con entereza, la situación que vive el mundo hoy en día. Nosotros no hemos sido ajenos, específicamente la Escuela de Odontología pues tiene grandes dificultades para iniciar sus prácticas. Recordemos que la Escuela de Odontología tiene unas clínicas en las cuales se atienden aproximadamente 200 pacientes diarios, los cuales no se han podido atender desde el pasado 15 de marzo. La facultad está haciendo, con la ayuda de la Administración Central de la Universidad, esfuerzos para adecuar las clínicas, pero definitivamente, a pesar de todos estos apoyos, tenemos que reinventarnos cómo vamos a realizar nuestras prácticas odontológicas, pero en general estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestros estudiantes reciban la formación y adquieran las competencias para las cuales creyeron en nuestra institución. No ha sido un tiempo fácil el que estamos viviendo toda la humanidad, pero específicamente la odontología vive momentos difíciles,
pero para eso estamos, para enfrentarlos y para brindar la mejor solución para nuestros pacientes, pero sobre todo también para nuestros estudiantes que creen en la apuesta que hace la Escuela de Odontología de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Quiero de verdad exhortar a todos los estudiantes que hacen parte en este momento de los programas de la escuela para que continúen el próximo semestre. La universidad realmente ha planteado gran cantidad de apoyos y ayudas, o sea, es inevitable que nos sintamos un poquito embargados por incertidumbre, sin embargo, la Escuela de Odontología está cobijada por la Universidad del Valle y es compromiso del rector y de las directivas de la Universidad del Valle el apoyo que se va a dar para que ningún estudiante de la universidad se quede sin estudiar. Van a haber muchos apoyos de parte de la gobernación, de parte de la nación, y van a haber también muchos aspectos de ayuda este semestre para que los programas de posgrado puedan matricularse y puedan hacer unos pagos en un monto mucho menor y además con un número mayor de cuotas. Por lo tanto, de verdad los estamos esperando, estamos programando todo para que ustedes hagan parte de esta escuela y no se vayan a quedar por fuera, por favor, porque los estamos necesitando y queremos brindarles siempre la calidad que hasta ahora hemos tenido y la excelencia que nos ha distinguido.